Mariachi musicians are an integral part of every Mexican celebration. Mariachis have their own celebrations too. Every year they venerate Santa Cecilia, the patron saint of musicians, with a mass and street procession to the Basilica in Mexico City. Mariachi music has always been passed down from generation to generation with no formal training or written music available. Álvaro Raciel is the third generation of mariachis in his family. He learned the family trade with no formal teaching, yet he's played his violin with many of Mexico's best mariachi bands since he was 15. Yo soy mariachi por vocación, quizás hasta por nacimiento, no sé. Pero a mí lo que me llena es la música de mariachi, me encanta la música de mariachi. Today, Álvaro is the coordinator of the first ever school of mariachi in Mexico. En 2011, la UNESCO nombra al mariachi como patrimonio intangible de la humanidad. Y eso pues da un apoyo al género, al gremio, para que el gobierno nos tome en cuenta. En el año de 2012, comienzan las funciones de esta escuela. Los retos para esta escuela son precisamente el disciplinarnos como músicos de mariachi, pero ahora la intención de esta escuela es precisamente academizar esta transmisión de los conocimientos. Eso también me gustaría transmitírselo a los chicos, que tengan la conciencia de que deben tener una preparación integral. ¿Qué quiero decir con esto? Una preparación académica, una preparación técnica y una preparación emocional o mental. Alejandro Rosete has played the trumpet professionally for many years, yet he's come to the mariachi school to learn in a way never previously available. En la escuela ya tenemos la ventaja de que tenemos a los maestros que nos dan enseñando las partituras, bueno, nos muestran los papeles, tenemos la enseñanza del solfeo, entonces pues tenemos ya la mezcla junto aquí en la escuela. Tenemos forma oral y forma escrita aquí en la escuela. Ahora también tenemos documentación, por ejemplo, de discos, cassettes, libros también. De los grandes retos que tiene esta escuela y que esta administración lo ha asumido es el cambiar la mentalidad de los mariachis. Porque desafortunadamente en nuestro propio país, para la sociedad tenemos un lugar pues no privilegiado, por llamarlo de alguna manera. La imagen que la sociedad mexicana se tiene del mariachi es esto del músico improvisado, del músico irresponsable, del músico vicioso. Those who choose to make a living from this are passionate about the symbolism and folklore of its origins. But at times, mariachi culture has not been associated with the best of Mexico, as depicted in many classic films.
Omar Rivas left university to study at the School of Mariachi as soon as he heard of its existence. He's keen that the best of Mexico as a culture, and themselves as professionals, should be what is being transmitted from now on. Lo que me apasiona de ser mariachi son muchas cosas. Es el sentir la música mexicana. Es el que es tu país, el que estás transmitiendo, ¿no? O sea, lo que uno hace es sus raíces, transmitir sus raíces o lo que pasaba antes. Álvaro is inspired by the opportunity that the school and the new generations offer to turn around the negative image of mariachis. Que esta escuela sea un parteaguas, un antes y un después. La música de mariachi lo necesita desde hace tiempo, además de que lo merece. Mi deseo para el futuro del medio del mariachi es precisamente generar un buen producto, que esto sea el semillero de las futuras generaciones de mariachi con esta nueva mentalidad, con este nuevo deseo, con esta nueva concepción de su trabajo. Somos el alimento del alma. Hay que darle un buen alimento al alma.